Bueno, saludos a todos. En esta ocasión estamos haciendo otro videito de Dark Souls 2. Es Color of the Freezing, la versión de PlayStation 4, que ya tiene todo incluido. En esta ocasión vamos a pelear contra Sin, el dragón durmiente, que cuando salió la versión de DLC se llamaba la corona del rey hundido, ¿no? Este DLC. Sin el dragón durmiente, pues pertenece a la ciudad de Shulva, fue venerado ahí por mucho tiempo y pues desgraciadamente unos caballeros llamados Sangre de Dragón llegaron y con una creencia en que el dragón tenía sangre como santa, en un Bloodborne, querían la sangre del dragón y pues por eso fueron a Shulva estos señores, ¿verdad? Sin cuenta con uno de los patrones más sencillos realmente de los jefes de Dark Souls. No tiende a ser muy escandaloso con sus ataques. Suele marcarlos. Bueno, más bien que es muy escandaloso con sus ataques. Suele marcarlos bastante. Entonces es muy fácil esquivarle en cierto sentido. Lo que nos puede matar en esta pelea es no tener paciencia y querer hacerle más daño del que debemos hacerle realmente por cada uno de los golpes que asestamos. La batalla se puede prolongar bastante. Afortunadamente nosotros tenemos una forma de hacerle daño bastante sustancial. Entonces no peligramos en cuanto a al daño que le hacemos por golpe. Tiene ataques que son efectivamente difíciles de esquivar, pero igual tiene su método de esquivarse. Lo principal sería como que mantenerlo desflanqueado. En esta ocasión estamos flanqueándolo para que se puedan admirar sus ataques desde la perspectiva en la que se aborda flanqueando. El dragón cuando está en tierra es bastante coyona en esta pelea porque no quiere atacarnos cuerpo a cuerpo, pero bueno. Ahí hay un ataque cuerpo a cuerpo, el cual fue una embestida, tiene bastante alcance. Realmente difícil de esquivar también si no se toman las medidas pertinentes. El patrón también de ese interés bastante complicado. Es el ataque que hace cuando entramos. Y la mejor forma de esquivarlo es como que avanzar hacia enfrente. Bola de fuego. Aterriza, lo cual también nos da una buena ventana cuando aterriza y estamos cerca de su cabeza. La cabeza es la parte más vulnerable del dragón también. Tiene bastantes lugares donde podemos asestar golpe, entonces la pelea se vuelve dinámica también por eso. Desgraciadamente vuela demasiado y no se puede completar el combate. Bueno, es parte de realmente la experiencia que es Sin. Pues sí, es bastante demandante. Una fabulosa escena, decirme. Yo recuerdo que cuando se estrenó este DLC, sí fue como bastante impactante. Realmente vale mucho la pena. Si tienes la versión de PlayStation 3, que busques la posibilidad de jugar este contenido. Porque sí amplía realmente la experiencia. Los combates contra dragones en la versión normal del juego son bastante, pues, grises, ¿no? No quisiera decirlo de esa manera, pero el estudiante está bien. Pero es bastante gris realmente el combate contra ellos porque no se desarrolla realmente a nivel Scalamith, por ejemplo, ¿no? Cuando llegó este DLC y de secuencia final tenía un dragón, sí fue bastante padre observarlo. De hecho te lo avisa desde el comienzo de la experiencia, ¿no? Cuando vas entrando a Shulva. Pero ya enfrentarte a él sí es muy diferente a los otros dragones que había en ese entonces. Y pues sí, por ese motivo es uno de los momentos favoritos o predilectos de este Dark Souls 2. Fabuloso. Bueno, me perdí un poco en la secuencia anterior. Realmente quería decir lo que mencioné acerca de lo que significó Shulva en su momento, pero ahorita vamos ya con combate, ¿no?
Me perdí ese ratito y como mencioné, me faltó un ataque que hizo el dragón, que fue un lanzallamas a corta distancia lateral, el cual también es bastante marcado, se puede esquivar de maneras muy sencillas. Atacamos a la cabeza del dragón, lo cual siempre va a hacer que se ponga hostil de cierta manera. Puede, lo más común es que vuele. Y otro de sus ataques cuerpo a cuerpo es el mordisco. Tiene también lanzallamas de corta distancia. Y que de hecho, ya hablando de todos los ataques que tiene Sin, sí son patrones bastante. Son bastantes ataques que puede armar diferentes patrones. Yo imagino que por estar en el juego regular, no demuestre realmente su potencial este maravilloso dragón, ¿verdad? Durmiente. Bueno, ya como ejemplo final, esto es una de las cosas que no deben de hacer, principalmente, es acercarse tanto al rango de Sin, porque obviamente sí tiene su vulnerabilidad, pero sus ataques son demasiado fuertes. Entonces, precaución, banda. Bueno, esta vez sí vamos a aplicar todo lo aprendido. Siempre es importante esa ventana de daño gratuita que nos brinda el dragón. Hay que tratar de aprovechar a lo mejor que podamos. La picada, como mencioné, sin esquivar es mucho más. Sin esquivar, sin flanquear es mucho más esquivable. No sé si existe esa palabra. Y pues bueno, anticiparse a los ataques también podría ser uno de los bemoles del combate, porque como observaron, el fuego me entró bastante seco en esa ocasión. Es también importante vigilar dónde aterriza para poder tener ese tipo de oportunidades de hacerle bastante daño. Obviamente no acercarse tanto como para caer en las patas. Y ese ataque de pisotón es particularmente bastante agresivo. Bueno, nos persigue bastante tiempo, entonces tiende a golpearnos sí o sí si estamos en rango. La picada, que a corta distancia también podemos esquivarle por la parte central, por abajo. El pisotón sí se vuelve bastante complicado de abordar. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta también la vida. Si por alguna razón nos distraemos y nos quedamos sin HP, con un solo golpe puede devastarnos. Y pues bueno, con esto terminamos a Sin, el dragón durmiente, que como mencioné es una de mis secuencias favoritas de todos los tiempos en los Souls. Y sí significa realmente cómo se redime. Bueno, Dark Souls con todos los fans, ¿no? Bueno, por lo menos particularmente conmigo, fue un DLC bastante completo. Y al momento de que lo he rejugado en la versión ya más completa del juego, sí termina por encantarme aún más, por sentir que es una de las cúspides del juego. Y pues bueno, yo soy Arturo Castillo, Starvelion, en este canal de Mr. Dark Souls, ¿verdad? Ya cambiamos el nombre, pero pues ni hablar. Hasta luego.